Este tipo de energía obviamente también puede ser llevada a los procesos de industrialización, ¿no es cierto? Sí. Hay muchas industrias que bajan o intentan bajar los costos, así tengan mayor rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se bajan los costos? Por ejemplo, disminuyendo el uso de energía. Pero si una empresa disminuye el uso de energía, deja de ganar o deja de producir lo que está haciendo. Entonces tienen que ser más efectivos o eficientes, perdón, en sus procesos. Estos equipos, al no tener, digamos, todavía un impuesto al sol, generan el calentamiento gratis. Calentamiento gratis sería, porque nadie lo está cobrando. Entonces ganan en eficiencia y pueden sacar productos más baratos y competitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en industria donde tienen caldera, se precalienta el agua que se va a generar como vapor y con eso ganan, digamos, en lo que sería el equivalente al gas consumido para generar o para precalentar el agua. Así que va sumando, son metros cúbicos de gas o de electricidad en algunos casos que se va acumulando en lo que son sus costos diarios o mensuales, ¿no? En la economía actual nuestra, lo que plantean los industriales es el alto costo de energía que tienen. O sea, y para achicar costos despiden personas. Si ellos aplicaran este tipo de tecnología, no tendrían obviamente que pagar los seres humanos en lo que sé. Sí, yo me imagino que estas energías son energías verdes que si bien, como dijimos al principio, tienen muchos beneficios, yo creo que en la parte industrial también. Y una es esa, que al no tener un gasto sobre energía pueden gastar ese dinero o invertirlo en capacitaciones de personas, contrataciones o ampliar su estructura edilicia, ¿no? Pero eso depende de cuánto es el consumo de cada energía, perdón, el consumo de energía de cada industria, ¿no? Pero sí, es beneficioso para todo rubro, digamos, y ámbito, tanto familiar, industrial o provincial o nacional, ¿no? Claro. Nuestra provincia empezó hace varios años atrás llevando pequeñas pantallas a parajes y lugares donde la gente en el campo no tenía energía eléctrica. Y entonces se proveía con la energía solar. Y después continuaron con lugares donde hacía mucho frío, como por ejemplo la Carolina, ¿no? No sé si has visto las casitas, todas Sí, en hemos los visto, techos. hemos andado también por varios lugares instalando en el interior de la provincia. Y sí, en lugares donde no llega el gas directamente o la electricidad es muy cara, la gente opta por poner termotanques solares y pantallas en algunos casos para ciertos circuitos, no para digamos, el uso general de toda la casa, sino por ejemplo para la heladera, para cargar algún celular, como para que tenga comunicación. Son circuitos cerrados que con unas cuantas pantallas, que es una, digamos, es una inversión más económica, suple lo necesario. O sea, tener energía en una heladera para, digamos, conservar los alimentos y estar comunicado, ¿no? Por ejemplo. Si un estado tiene que pensar en electrificar una zona rural y hacer un tendido de electrificación hacia esa zona, ¿le conviene crear más un parque fotovoltaico? Claro, en esos aspectos yo creo que si hay que hacer un tendido para cada casita que está muy dispersa en el interior. Saldría muy caro, sería muy costoso la instalación. La instalación, mano de obra, insumos y todo lo que hace, ¿no? A la instalación. Yo creo que sería mucho más económico instalar paneles a cada hogar, termotanque a cada hogar, siempre y cuando estén muy dispersos, ¿no? Ahora, si son, por ejemplo, en una ciudad, conviene generar parque fotovoltaico, como bien decía, para que la producción sea masiva. Y bueno, la utilización también, ¿no? O sea, se utilice más energía solar que generada o que la generada por combustibles fósiles. Exactamente, combustibles fósiles. O sea, que en algún momento nos vamos a quedar sin esos combustibles. No te sabría decir bien, pero
Se habla de la disminución del recurso fósil. Yo calculo que sí, me imagino que en algún momento la población va a crecer exponencial y el uso de energía también. Entonces hay que contrarrestarlo con otro tipo de energías como esta, ¿no? También está la energía nuclear y otro tipo de energía, hidráulica, por ejemplo, ¿sí? que también son beneficiosas en ciertos aspectos. Llegaste a San Luis para ser emprendedor en esto. ¿Cómo te va? Al principio comencé, me costó mucho hacerme conocer, que la gente confiara en los productos, en la instalación, en la calidad de la instalación. Pero bueno, con el tiempo uno también va aprendiendo de errores y se va mejorando. Pero yo creo que comencé bien. Tenemos más de 18 equipos instalados, hicimos mantenimiento a más de 5 equipos, climatizadores solar. De piscina instalamos unos 5 equipos aproximadamente. Yo creo que son buenos números como para decir que me está yendo bien dentro de todo, ¿sí? Llegaste hace 18 meses. Sí, sí, sí. ¿Ya llegaste para quedarte? Sí, por supuesto. Tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, todos. ¿Y por qué elegiste San Luis? Por calidad de vida. Me pareció una provincia fabulosa desde el punto de vista densidad, administración, desde el punto de vista de población. Es bueno tener a 15 minutos una sierra, estar cerca de los límites de otras provincias. La sensación de seguridad o de inseguridad acá es mínima, creo, desde mi punto de vista, ¿no? En comparación a otras provincias grandes o ciudades grandes. Que, por ejemplo, yo el ejemplo que doy siempre es en Buenos Aires andaba con la ventanilla siempre levantada, porque no tenía miedo de andar con la ventanilla baja. En cambio acá, todo el tiempo ando con la ventanilla baja, ¿sí? Es otra sensación y bueno, pasa así, ¿sí? Y encontraste oportunidades en San Luis. Sí, gracias a Dios. Estamos viviendo, ya establecido, los chicos en el colegio, mi mujer con un trabajo, yo también. Así que, bueno, nada, es cuestión de salir a lucharla todos los días, pero bueno, es parte del, yo creo que de todos, ¿no? No solamente de nosotros. ¿Qué te dicen los que quedaron de Buenos Aires, venís vos? Sí. Los que quedaron allá de cuando les contás de que acá andas con el vidrio bajo. Lo que pasa es que por ahí ellos están acostumbrados a ese estilo de vida. Entonces es normal para ellos vivir así, vivir a las corridas, transportarse, por ejemplo, 2 horas en colectivo, más subte, más tren, volver. Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo perdí al año 21 días sentado manejando en el auto. No era todavía ni las vacaciones que me daban en un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, 21 días estar sentado, gastando el tiempo ese sentado manejando, me pareció mucho, ¿sí? Porque era el tiempo que iba y volvía hasta mi trabajo, ¿no? Y tus hijos juegan en la vereda, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Acá es otra calidad de vida, es tanto familiar. Un poco optamos también por eso, ¿no? Por la crianza de nuestros hijos y porque vimos una oportunidad en San Luis, ¿sí? Bien.